Las zonas de Sencata y Extranca de Río Seco en el Alto son los sectores más conflictivos, donde al momento las autoridades tropiezan con problemas para el cumplimiento total de la cuarentena. Sin embargo, a pesar de aquello, la alcaldesa Soledad Chapetón destacó el apoyo de una mayoría de los salteños. Un gran esfuerzo para cumplir la cuarentena. Yo me atrevo a decir que el 99% de los salteños están cumpliendo con la cuarentena. Cuando dicen el Distrito 8, Río Seco, no podemos generalizar. Son puntos localizados que evidentemente son las ferias que generan este tipo de aglutinamiento de personas. Entonces, vamos a ser incisivos en el tema de la separación de las personas, del un metro, del cumplimiento del alejamiento o distancia de un metro, como se refiere, el uso de estos instrumentos que de alguna manera ayudan también a evitar el contagio. Entre tanto, los operativos de la policía continúan en la ciudad del Alto, particularmente en los puntos conflictivos. Con el fin de que se puedan retirar a sus casas y no pueda evitar, digamos, esta enfermedad que está propagando a nivel mundial, el cual nosotros vamos a tratar de que la gente se pueda retirar a sus casas, controlando obviamente el carnet, los permisos de conducir de los vehículos.